Leamos a una sola voz. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Aleluya. Nosotros hemos recibido la salvación por la gracia de Dios y somos hijos de Dios. Todas nuestras dolencias el Señor las conoce muy bien. Y es por eso que el Señor nos cuida ahora y está con nosotros. Y los bendigo en el nombre del Señor para que sea un día en el cual puedan disfrutar del misterio y la bendición del culto y la acción de gracias. El título del día de hoy es Abundando en Acciones de Gracias. Viviendo más y más, pareciera que esta palabra se aleja más de nosotros. Viviendo en ese siglo XXI, estamos en una situación de guerras. Y continuamente el mundo centrado en sí, en las cosas materiales, en el éxito de este mundo, vemos que se alejan continuamente de las acciones de gracias. ¿Puedo ver esto? Y significa que si no tenemos acción de gracias, significa que no tenemos verdadera paz tampoco. Eso es lo que acontecerá en los últimos tiempos. Es lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice la palabra. Que en otras palabras, centrados en sí mismos, son vanagloriosos. Entonces, como viven centrados en las cosas físicas, entonces, viviendo centradamente en sí mismos, en las cosas materiales y en el éxito de este mundo, no tiene más remedio que sean vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y también dice, desobedientes a los padres. Yo en esa semana que pasó me encontré con un padre de familia y me ha dicho esto, que no hace mucho tiempo envió a su hijo a un lugar. Claro, puede ser que un lugar donde el padre haya deseado, pero me dijo esto. Y le preguntó el padre, ¿cuándo puedo ir a verte, hijo? ¿Cuánto tiempo tienes? Es una persona que ya tiene más de como entre 70 y 80 años. Pero eso es lo que dijo su hijo. Déjame preguntarle a mi esposa, le dijo. Así, ¿verdad? No es de dar risa, sino que es la época en la que vivimos. Hasta este punto son que no tienen acciones de gracias ante los padres. No, esto no está lejos de nosotros. Claro, los hijos mirando a los padres son agradecidos también, ¿verdad? Estamos agradecidos porque los hijos tienen salud, tienen éxito y estudian bien, ¿no? Pero pensemos bien en esta gratitud. Pero no es una gratitud que es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué será de nuestros hijos si no tienen buen trabajo o sus calificaciones no son buenas? Entonces, ¿los hemos de decir que son miserables? Entonces, en ese momento que ellos no tengan esto, ¿será que se ha derribado completamente la vida de ellos?
Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que hoy, sin condición, puedan restaurar la acción de gracias y el gozo. Entonces, hay una acción de gracias que es absoluta también. Claro, todas las personas tienen un estándar para dar acciones de gracias o gratitud. Veamos bien la Biblia. Vemos que Daniel no dio acción de gracias porque haya sido liberado de la fosa de leones. Al contrario, él dio una confesión sincera en acción de gracias. También veamos a Josué. A José, no es que dio acción de gracias porque era gobernador de Egipto. Vemos que como Dios estaba junto con él, miraba la palabra de Dios y miraba el plan de Dios, por eso dio la acción de gracias verdadero. Veamos los creyentes de la iglesia primitiva. No son personas que hayan obtenido éxito en la vida. Tampoco son personas que eran reconocidos por la gente. Al contrario, estaban siendo continuamente perseguidos por Roma. Y si creían en Jesús, iban a la cárcel también. También estaban en esa situación de ser ejecutados. Pero vemos que a causa del Evangelio estaban con gratitud, alabanza y gozosos. Los bendigo en el nombre del Señor para que en esta época en la cual no haya acción de gracias, ustedes puedan restaurar esa gratitud. Primer punto, busca la gratitud fundamental. Hoy, mirando el contenido, vemos qué es lo que dice Pablo a Colosenses, esta iglesia. Así, ¿verdad? Ellos no tenían un edificio en sí. No es que edificaron un hermoso edificio en sí. No es que se reunían y daban culto y alabanza solamente. Así, ¿verdad? Esta iglesia era una iglesia que recibía solamente persecuciones. Vemos que Roma, a causa de que creían en Jesús, ellos los perseguían y les prohibían esto. Estaban en esa época en la cual iban a la cárcel y eran ejecutados. ¿Pero qué hicieron los judíos entonces? Con la autoridad de la ley, atrapaban a los que creían en Jesús. Y en ese estándar decían que ellos eran una herejía. Y creyendo en Jesús no podían reunirse en un lugar público en sí mismo. Tampoco podían decir públicamente que creían en Jesús o que eran cristianos. Pero, ¿qué fue de ellos entonces? ¿Qué creían? ¿Qué quiere decir con eso entonces? Significa que conocían el valor del Evangelio. Daban su respuesta en esto. Son personas que se reunían y entregaban su vida a causa del Evangelio. Pero aún estando recibiendo gracia, no pudieron salirse de sus hábitos antiguos del pasado. Ellos están atrapados por esta ideología del electismo. Y también estaban oprimidos, estaban en opresión y con resistencia, ¿no? Psicológicamente. Y también tuvieron situaciones, dificultades en la economía, en esas crisis. Y vemos que con ese mismo aspecto llegaron a la iglesia con heridas, con rencores, sin sanidad y han entrado así a esta iglesia. Claro, han recibido el Evangelio, pero solamente pensaban en la ley, en el legalismo, en las religiones, en estas actividades. Pero hoy vemos el contenido de lo que le pide Pablo a la iglesia de Colosenses. Dice así Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, entonces andad en él, enraizar el Evangelio, da la respuesta en el Evangelio. Cree fuertemente en lo que has recibido en esa salvación y ten abundancia de acciones de gracias. Es lo que le pidió Pablo a la iglesia de Colosenses.
Si el ser humano deja escapar la acción de gracias fundamental, continuamente regresa a su pasado y se aferran continuamente a las cosas del pasado nada más. Y dejan escapar las verdaderas bendiciones a causa del conflicto, pruebas y las circunstancias, y a eso se le llama incredulidad, ¿verdad? En ese día de acción de gracias, los bendigo en nombre del Señor para que restauren la gratitud fundamental. Estamos en una época en la cual había el Evangelio. Vemos que Josué recibió la respuesta. Y nadie podía quitarle la visión de la evangelización mundial a José. Él tenía alrededor de 10 hermanos y ellos continuamente lo molestaban. Lo vendieron como esclavo. Pero dentro de esto no le pueden quitar el misterio del Evangelio. Claro, vendieron su cuerpo, pero no pudieron arrebatarle la vida de ese evangelio que él poseía. Claro, estaba en esa situación de ser esclavo, José. Claro, era una situación miserable, ¿no? Pero había mucho más grande de lo que él podía mirar que un problema. Es que Dios estaba juntamente con él. Que él tenía este misterio de que Dios estaba juntamente conmigo en medio de todas las situaciones en las cuales él acontecía. Y vemos que José tenía la palabra en la cual obtuvo la victoria y no quedó desanimado aún cuando fue esclavizado. Él tenía una gran visión. Y eso se le llama la gratitud fundamental. Veamos la iglesia primitiva. Vemos que continuamente se están atrapando a las cosas como una introducción, ¿no? Siguiendo a Jesús, eran por sus propios motivos. Y solamente buscaban una posición si estaban cerca del Señor, nada más. Por eso continuamente se estaban peleando con las personas o con la sociedad. Como ustedes conocen el contenido de Marcos, que uno pidía estar a un lado del Señor. Es lo que se estaban peleando continuamente ellos. En otras palabras, se estaban peleando por esa posición de este mundo. Pero después de Hechos capítulo 1, vemos que han cambiado completamente. Ellos buscaron la respuesta acerca de las obras del reino de Dios conforme a esta palabra y se aferraron al pacto de la evangelización del mundo y se percataron de lo que se habían aferrado anteriormente era innecesario en sí. Y bendigo a todos los creyentes de la iglesia de Hanan para que puedan restaurar la gratitud fundamental y se les abra los ojos para eso. Veamos a Pablo ahora. Vemos que Pablo, antes de encontrarse con el Señor Jesús, tenía conocimiento de este mundo, se vanagloriaba de su propio conocimiento. ¿Quién es Pablo entonces? Era un funcionario judío y también una persona que tenía éxito también. Y también continuamente se vanagloriaba de su descendencia. Pero después de encontrarse con Cristo dijo, no hay algo más valioso que fuera de esto. Vemos Gálatas 6:14, la confesión de Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, es la confesión de Pablo, ¿verdad? Y dijo que después de encontrarse con Cristo, todo le era por basura. En otras palabras, dejó las cosas de este mundo en sí. Antes se esforzaba para buscar las cosas de este mundo, pero ahora, como se ha percatado en Cristo, ahora desea anhelar más y más a Cristo. Pablo se percató que fuera de Cristo no hay algo más valioso que fuera de esto. Y restaurar la
gratitud fundamental. Hoy también Pablo dice esto en Colosenses, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo continuamente daba gracias por la gracia que había recibido. Yo no tenía ningún requisito en sí, decía. Pero vemos que a causa de la gracia, Él envió a Jesucristo, Dios. Yo estaba en el pecado, pero Dios envió a Cristo. Yo vivía continuamente atrapado por Satanás, pero Dios envió a Cristo y me libró de este destino. Y por medio de Cristo han recibido la libertad de ese destino. Y esa es la bendición de la vida eterna. Esa es la acción de gracias del que posee el misterio del Evangelio. Y los bendigo en el nombre del Señor para que puedan restaurar la acción de gracias a causa del Evangelio. Hoy es día de acción de gracias este domingo. Claro, hay una fiesta que es inevitable en este día de acción de gracias para el pueblo de Israel. Y ellos sin falta cuidan de esta fiesta. Y ese es el día de la Pascua, Pentecostés y la acción de gracias. La Pascua habla sobre la salvación. El Pentecostés habla sobre la guía y obra del Espíritu Santo. Y la acción de gracias habla sobre el respaldo del reino de los cielos. Pero también vemos que habla del misterio del Evangelio. Pero lo más importante de esto es que habla de la bendición fundamental. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que puedan restaurar la acción de gracias fundamental a causa de esto, no por las cosas que han pasado en sí. Segundo punto, agradece por aquello que tiene valor. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tiene valor entonces? Dios personalmente llamó a Pablo. Cuando lo llamó, ¿cómo lo llamó entonces? El Señor que resucitó llamó personalmente a Pablo en Damasco. ¿Por qué será que lo llamó? La palabra lo está diciendo. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice la palabra que yo llamé a Pablo porque él es instrumento escogido para testificar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En otras palabras, fue escogido por el Evangelio y por el evangelismo. Deseo que este sea tu valor también. ¿Cuál es la razón por la cual estudiamos? ¿Cuál es la razón por la cual trabajamos esforzadamente? ¿Cuál es la razón por la cual obtenemos el éxito? ¿Y cuál es esa razón? Deseo que podamos salir delante de Dios y que podamos testificar de las evidencias en nuestras especialidades. El objetivo no es el éxito. Dios nos bendice para que podamos disfrutar el Evangelio y testificar de esto. ¿Cuál es la bendición mayor del que conoce el valor de esto? José nunca se vanaglorió ni estuvo feliz porque fue gobernador de Egipto. Había algo que conocía a José. Él conocía la razón por la cual fue vendido como esclavo, por la cual fue gobernador y fue miserable en su momento. Y también estuvo en esa posición de ayudar a las élites, a los reyes, a todas las personas de esa época. Pero hay algo que se percataron en las personas que vieron a José.
pudieron percatarse del Dios que creía José. ¿Qué es lo que dijo Potifar de José cuando lo miraba? No le dijo, tú eres sincero. O tú eres un buen trabajador. No, no es lo que él dijo cuando vinieron problemas. Mirando más y más a José, vemos en Génesis capítulo 39, versículo 3. Jehová está con José. Es por eso que a causa de él prosperan todas las cosas. Estas son las obras que Dios desea manifestar a través de ustedes. Incluso, de igual manera, el rey Darío confirmó eso a través de la vida de Daniel. Tampoco le dijo, tienes poder, eres sincero, como esclavo. Claro, puede presentir que es increíble, pero no presentió eso solamente. ¿Qué es lo que le dijo Darío mirando a Daniel? Es Daniel capítulo 6, versículo 20. Dice que Darío conocía al Dios de Daniel. Dice así la palabra. 6:10. 6:20, disculpen. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice aquí, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Vemos que Darío miró continuamente que Dios es viviente. Miró cómo Daniel servía a ese Dios viviente continuamente. Esa es la razón por la cual Dios nos desea bendecir. Esa es la razón por la cual desea darnos éxito. Esa es la razón por la cual tienen que tener éxito en sus estudios. Para que las personas vean que Dios está junto con ustedes. Esa es la vida que tiene gran valor. Y para vivir esa vida, Dios te dará la evidencia. Entonces deseo que puedan restaurar la acción de gracias a causa de este llamado y a causa de esa gratitud. Y deseo que a través de ustedes, sus familias, sus hijos, sus parientes, sus compañeros, sus amigos puedan conocer a Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Pero hay ustedes son un mensaje que se ve. Hay un mensaje ante nuestra iglesia también. Disculpa, familia. Incluso para la siguiente generación, hay un mensaje visible. ¿Qué es lo que piensan los padres de familia que es de gran satisfacción al ver a sus hijos? ¿Será a causa de que trabajé tanto y junté dinero y le daré dinero? ¿Será eso? Pero veamos bien al mundo ahora. A causa de ese dinero los hijos se están peleando. Entonces, ¿eso será de gran bendición para sus hijos entonces? De verdad, ante nuestra siguiente generación, seamos modelos, seamos el mensaje visible. Que cuando nos vean nuestros padres, vean, son padres de fe. Son personas que terminan por la fe por medio en problemas y en situaciones y circunstancias. Son personas que buscan el plan de Dios y que se aferran al pacto. Y de verdad salvan la iglesia. Y también salvan a la siguiente generación. Tienes que mostrarle a nuestros hijos esto y cómo salvamos al campo también. Esa es la mayor herencia de bendición. También esa es la mayor beneficio que pueden dar a la siguiente generación. Claro, los hijos pueden ser felices, ¿no? Pero ¿a causa de qué son felices ustedes por sus hijos? ¿Porque escuchan bien sus palabras de ustedes? ¿Porque trabajan bien en un buen lugar? ¿O porque se casaron bien? Claro, pueden ser felices a causa de eso también.
Pero la verdadera y sincera felicidad es cuando vemos a nuestros hijos crecer dentro del Evangelio. Así, ¿verdad? Los padres han obtenido el éxito cuando ven a sus hijos crecer dentro de la fe. Yo cuando veo a mis hijos veo que verdaderamente Dios los crió a ellos. Así, ¿verdad? Nosotros podemos criar a nuestros hijos solamente con nuestros estándares, pero así, ¿verdad? Dios mismo los ha creado. Yo cada vez que veo a mis hijos así, ¿verdad? Los veo muy hermosos. Incluso cuando se equivocan, los veo hermosos. ¿Por qué? Porque puedo confirmar que fueron criados dentro del Evangelio y que Dios los crió y los veo hermosos. ¿Acaso esto no será la felicidad de los padres también? Por eso de verdad deseo que puedan conocer que ustedes son un mensaje visible ante los hijos. Por eso, aférrense a la promesa y oren. Y en problemas, escojan por la fe. Y en medio de dificultades, tengan el corazón para salvar a la iglesia y a la siguiente generación. Y este corazón será transmitido también a la siguiente generación, una herencia de fe. Den gratitud ante Dios que los ha llamado para que vivan una vida con valor. Veamos la conclusión de la palabra. Deseo que aquello que no tiene valor no arrebate las cosas de sus corazones. Y de verdad pido disculpas en medio de las dificultades que están pasando ahora mismo. Y me da dificultad y me da pena de decir estas palabras en medio del mensaje púlpito. Hemos escuchado muchas palabras a causa de estas situaciones en la iglesia, ¿no? Y hemos estado en esa posición de estar proclamando continuamente la palabra de Dios. Y también han escuchado palabras. En el mundo hay un dicho así.